los niños al nacer necesitan todo tipo de atención las 24 horas del día. Proteger a los hijos es algo natural e instintivo, pero llega un momento en el que hay que poner ciertos límites a esta conducta, pues el exceso de atención y protección a un hijo puede convertirse en un factor negativo para el desarrollo de su personalidad. En la actualidad, para muchos padres, los hijos se convierten en un proyecto de vida muy planificado. Y esto lo que lleva a limitar la autonomía e independencia de los niños, convirtiéndolos en personas sobreprotegidas. Normalmente, la sobreprotección es fruto de la propia personalidad de los padres o por concurrir a alguna circunstancia especial, como ser un hijo muy deseado por la falta de alguno de los progenitores o porque el niño padezca una enfermedad grave o crónica. Cabe reconocer que uno de los factores que hace que los padres estén pendientes de la vida de sus hijos es la constante presencia del Internet y de las redes sociales, pues esto requiere que se preocupen más por su supervisión y control. Estudios realizados por especialistas demuestran que los niños protegidos y cuidados en exceso no desarrollan adecuadamente sus capacidades ni asumen sus correspondientes responsabilidades por la presencia constante de sus padres. La sobreprotección desarrolla en los niños una serie de síntomas que se prolongan a lo largo de su vida, restándoles la posibilidad de desarrollar estrategias y soluciones a los problemas que se les presentan. Para tratar de resolver esta situación, es importante que los padres conozcan los límites de su actuación, qué acciones son normales y cuáles necesitan de la atención de los progenitores. Es bueno dejar que tus hijos experimenten por sí solos, que si se equivocan, aprendan de sus errores.